Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy otro programa lindo, vamos a comer rico, vamos a cocinarla, vamos a pasar bien. Estamos en el corazón de Pichincha, en el patio de un bar hermoso que ya prendimos un fuego, tenemos mucha temperatura, también tenemos temperatura en el horno de atrás. ¿Qué vamos a hacer? Hoy cocinamos carnes al curry, tenemos pollo, cerdo y carne de res. Las tres carnes las vamos a hacer en un curry con un arroz. Pero primero les muestro. Tenemos artefactos de hierro. Tenemos esta sartenaza de hierro que la vamos a poner directamente sobre el fuego para que empiece a tomar temperatura. Y ahí vamos a cocinar estas cebollitas que ya tenemos peladas. Las vamos a cortar en brunoise, en cuadraditos, para que se empiecen a cocinar. Y acá vamos a arrancar la guarnición del curry, que es un arroz muy sencillo, muy suave, que le vamos a colocar unas almendras y unas pasas de uva para que tengan otro gusto. Hoy vamos a usar condimentos, vamos a usar curry, que es un condimento, una mezcla de especias muy rica, muy sabrosa, que se utiliza mucho en Medio Oriente, pero después se fue expandiendo a todo el mundo. Una vez que tenemos las cebollitas cortadas en brunoise, las colocamos directamente en la sartén con un poco de aceite de oliva y esperamos que se doren para luego incorporar el arroz. Te cuento que si querés hacer más fácil y más rápida la cocina, podés pedir estos productos a Green Shop. Podés pedir las verduras, los pimientos, ya directamente cortados. Hoy pedí las cebollas peladas, pero tranquilamente podés pedir la cebolla cortada en cubos, cortada en juliana y viene a tu casa cerrada al vacío. Lo pedís por internet, te llega en un reparto cerradito al vacío, listo para que cocines y no llorás, no pelás cebolla, no perdés tiempo, lo haces mucho más rápido y dinámico. Así que acordate, Green Shop es la solución. Vamos a colocar aceite de oliva. Esto tiene mucha temperatura, se va a cocinar muy rápido, entonces voy a tener que hacer muy rápido en los procesos. Vamos a colocar las cebollitas para que se empiecen a dorar y buscamos una cuchara de madera para empezar a revolver, una cuchara larga, porque me quedó, si ustedes ven la sartén ahí, está media en caída, pero como tiene fuego directo en todos lados, se va a empezar a cocinar muy rápido por todos los lados. ¿Qué tenemos? Les voy a mostrar. Acá, en este cuenco, tengo un caldo de verduras caliente. Cuando nosotros tengamos las cebollitas listas, cocidas, le vamos a incorporar arroz, que tenemos en esta cazuelita, ¿no? Esta cazuelita de barro. Este es un arroz largo, fino, tipo basmati, se llama, que tiene poco contenido de almidón, ¿sí? ¿Por qué vamos a utilizar este arroz? Porque no quiero que nos quede un pegote, es puro arroz, como el doble carolina, que es uno de los más comunes, el que se usa para el arroz con leche, o el arborio, el carnaroli, que es el típico arroz que se usa para un risotto. Acá necesitamos que sea arroz finito, largo, que no se pegue tanto, que sea liviano, para acompañarlo con una preparación grasosa, mantecosa, que vamos a preparar el pollo al curry de ese modo para ir mezclando texturas. Movemos las cebollitas ahí que se empiezan a cocinar y como esta va a ser una receta rápida y dinámica, yo ya empiezo a hidratarme. Cuando cocinás al lado del fuego tenés que estar siempre hidratado. En este caso lo hacemos con soda social, una buena alternativa de refresco, 90 años de trayectoria en el mercado, bajo contenido en sodio, muy rica para tener en la heladera. En Climatización Cormay contamos con las principales marcas en equipamientos y brindamos el mejor asesoramiento a particulares, estudios de arquitectura, constructoras y empresas instaladoras. www.cormay.com.ar.
le agregamos caldo al arroz con las cebollitas y lo vamos a llevar al horno, así con líquido, para que se termine de cocinar en el horno. Va a quedar como una tortita de arroz. Para ir al horno, obviamente, te imaginarás que tiene que ser una sartén con mango de hierro, que sea una sola pieza de hierro. No vas a poner una con mango de plástico porque se va a derretir. Es importante aclararlo. Vamos con... Tenemos cebolla. Vamos a cortar una cebolla en cubos. Y la vamos a colocar directamente sobre la chapa esta que pusimos en el fogonero. Ahí ponemos cubos de cebolla, armamos una base con vegetales y lo vamos a empezar a trabajar todo directamente sobre la plancha. Todo sobre la plancha. Ahí vamos. En seco. Primero lo tostamos todo en seco y después le agregamos materia grasa. Cubos grandes. Una vez que lo tenemos en seco, incorporamos la materia grasa arriba y ahí empieza a saltar. Esto nos demuestra la temperatura. Ahora sí, empieza a tener buena temperatura. Vamos a colocar un poco de pimiento. También cortado de la misma manera, cubos más o menos similares de grande. Al pimiento le vamos a retirar las nervaduras, la semilla. Ahí va perfecto. Y empezamos a hacer cubos. Estos cubos los vamos a colocar junto con la cebolla y empezamos a cocinar la base de nuestro curry. ¿Sí? Le llamamos curry a la preparación entera. Ahí vamos. Un pimiento. Buscamos. Ahí tenemos. Vamos a empezar a mover. Voy a traer una espátula de pintor para empezar a cocinar con la espátula. Ahora vamos a las carnes. Tenemos lomo, por supuesto. Carnes del Abasto, Cochabamba entre España y Presidente Roca. Ahí vas a encontrar las mejores carnes. Tradicionales y no tanto, como chivito, cordero, lechón, yacaré, conejo. Lo que busques, podés pedir al vacío, podés pedir por teléfono y te lo llevan a tu casa o te acercás hasta Carnes del Abasto y ahí elegís los mejores cortes. Con este lomo vamos a hacer cubos y estos cubos de tamaños similares a los que hicimos con la cebolla, con el pimiento, los colocamos directamente sobre, ahí, directamente sobre la plancha para empezar a moverlo. Vamos a agregar también cerdo, en este caso tenemos unos churrasquitos de cerdo, elegimos el corte, este es uno de mis favoritos, este corte para que todo tenga el mismo tamaño. Algunos vegetales van a reducir, se van a achicar más que las carnes por una cuestión de resistencia, pero el sabor va a ser uno solo. Y este churrasquito de cerdo lo puedes conseguir en Paladar, es la empresa de Paladini que tiene también carnes frescas de cerdo, son realmente un lujo. Animales seleccionados, también puedes conseguir fiambres, quesos, pastas, de todo de esta empresa de alimentos número uno del país. Una carne más. Tenemos el pollo. El pollo no lo vamos a colocar ahora porque es uno de los que más rápidos se hace. Entonces es el momento de agregar otro vegetal. En este caso la berenjena, que es un producto que me gusta mucho. La berenjena la vamos a cortar al medio. Este corte lo hacemos en tres y luego hacemos cubitos. Para que la berenjena se cocine y quede rica, tiene que tener algún medio líquido
porque la parte interior de la berenjena es como una esponja. Y si no tenemos algún líquido, alguna materia grasa, nos va a quedar sequita como un cartón y termina siendo no tan gustosa, no tan sabrosa. Por eso es que la aprovechamos toda, la parte de afuera, la de adentro. Cortamos en cubos. Y ahora sí, lo vamos a agregar a la preparación con un poco de líquido, ¿sí? Ponemos un poco de berenjenas. Miren cómo de a poco se va llenando la plancha. Pero esto va a empezar a reducir. Ahora agregamos un poquito de sal. Vamos a poner ají molido. Un poquito de pimienta blanca molida. Vamos a poner cúrcuma, que es un condimento tipo color amarillo. Un polvito que aporta color, pero no tanto sabor. Vamos a poner 7 especias. Pimentón ahumado. Y comino. El comino sí lo vamos a poner con mucho cuidado porque es un poco invasivo. Con toda esta cantidad de especias, ahí vamos a poder incorporar otro producto más. En este caso, vamos a poner un zapallito y luego vamos a incorporar el pollo. El zapallito lo vamos a cortar en cubos. La parte del tronquito la vamos a retirar. Cubos de zapallito también van a ir adentro. Esto es como una gran mezcolanza de carnes y vegetales, pero bien especiado y va a quedar muy sabroso. Muy bien. Cortamos el pollo también en cubos. Primero lo cortamos en líneas, hay que emparejar los cortes. Luego cortamos cubos y estos cubos van a ir también a la plancha. Estas son recetas muy rápidas, muy fáciles, pero que van a quedar súper sabrosas. Bien. Ahora sí, tenemos corte de carnes, de vegetales, tenemos de todo un poco. Y por supuesto, ya sabés que el pollo es Sedal. Al lado del mercado de concentración de Fisherton, ahí vas a encontrar esta distribuidora mayorista y minorista de pollos y huevos, donde vas a encontrar el mejor precio del mercado. Ahora sí, vamos a empezar a mover la carne y los vegetales para que empiecen a tomar cuerpo. Lo vamos a humectar con un poco de líquido. En este caso le vamos a tirar un poco de cerveza, una cerveza roja. Y luego vamos a agregarle crema sobre el final. Pero ojo, sin descuidar el arroz del horno y sin descuidar la temperatura de la plancha para que no se nos quemen. Ahora, te dejo con este clip de América Inca. Fíjate los frentes parrilleros que hacen. Hay vinos y vinos, hay carnes y carnes, pero hay un solo frente parrillero, América Inca. Modelos prediseñados y a medida. Búscanos en Instagram o en frentesparrilleros.com.ar. Vamos a buscar el arroz al horno. Perfecto, ya absorbió. Miren. Absorbió todo el líquido. ¿Ven? Quedó realmente impecable. ¿Cómo vamos a presentar esto? El arroz directamente como base, lo vamos a ir moviendo un poquito para los costados para que haga como un volcán. Ahí, perfecto. Una vez que tenemos
esta base de arroz. Vamos a ir llenando la parte del centro de el curry. Tenemos crema de leche, le vamos a poner un poco. Le pueden poner leche de coco, que queda muy lindo también. Bien, perfecto. Con esto de crema estamos bien. Vamos a colocar unas almendras. Unas almendras picaditas. Picadas, pero no tan finitas, sino para que cuando uno coma se sientan esos tropezones de almendra. Se sientan los pedacitos, le va a quedar muy bien. Las almendras estas fueron un ratito al horno, o sea que están como tostaditas. Es importante, levanta mucho mejor el sabor, quedan más crocantes, quedan muy ricas. Recordá que si te gusta cocinar, si te gusta la cocina, si te gusta tener tu casa 10 puntos, el mejor lugar para buscar los utensilios es Bazar Celta. Regalería, juguetería, tenés de todo, artículos de decoración, de todo en pleno barrio Echesortu. Ahí vas a encontrar lo que buscas para tu casa, ¿sí? Recordá, regalería, juguetería, de todo. También puedes comprar online, seguí las páginas, seguí las redes sociales de Bazar Celta, que es realmente un lujo. Mirá, hablando de lujo, mirá lo que es esto. Cómo el pollo, el cerdo, el lomo se van mezclando con el sabor de los vegetales, con la cerveza negra, con todas las especias, con esa crema, realmente muy sabroso. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974. Vamos completando todo el centro que dejamos libre con este pollo, cerdo y carne al curry. Toda la salsita esta queda realmente muy rica. Esta crema con cerveza roja, todas las especias, realmente muy, muy sabroso. Así que deberían probar de hacerlo en casa, si no pedirlo, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a terminar? Almendras, lluvia de almendras sobre arroz y sobre el curry, ¿sí? Y esto es importante, que no le gusta, no le pone, así de simple. Yo ahora le voy a poner unas pasas de uva, que quedan muy ricas, muy ricas. Ahora hay gente que las pasas de uva no les gusta. Y bienvenido. El que no lo come o no le gusta, no hay problema. Ahora sí, lo vamos a terminar con una hierba fresca. Tenemos estos perejiles que están muy lindos. Lo pueden poner picado o lo pueden poner así enterito como está. Voy a poner entero, arriba. Y después vamos a buscar unas ramitas más para poner hojitas sueltas. Y el que le toca el perejil y lo mastica, realmente le va cambiando el gusto en la boca, le va a quedar muy bien. Ahí tenemos. Tres carnes con un buen curry. Miren lo que es esto. Acá tranquilamente comen seis personas y van a comer muy bien. Esto es muy rico, muy llenador. Espero les haya gustado. Vamos a hacer un poco de orden. Ahora le vamos a sacar una foto al plato para subir a las redes. Recordá que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, que tenemos un canal de YouTube donde podés ver todas las recetas de sabor de campo. Los despido, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por seguirnos. Chau, chau.
cocinamos un arroz con una base de cebollas cortadas en brunoise, aceite de oliva. Le colocamos un caldo bien caliente y lo llevamos a horno durante 20 minutos. Para el curry colocamos cubos de cebolla, pimiento, cerdo, lomo, berenjena, zapallitos y pollo en una plancha con aceite de oliva. Luego agregamos 7 tipos de especias, sal, cerveza roja y crema de leche. Servimos el curry de 3 carnes sobre el arroz y agregamos al último almendras fileteadas y pasas de uva.